Hola amigos, buenas noches. Y muchas gracias ante todo, tengo que decir, por la cantidad de felicitaciones que hemos recibido con relación al programa de don Fernando Alcalá. De verdad tengo que decir que nos han llamado de la línea, de Estepona, de Ceuta. Incluso un amigo de Marruecos que lo había visto, que yo le había besado, es el historiador de Marbella. Pues sí, gracias a todo eso estamos aquí todas las semanas, porque cada semana nuestro invitado es distinto. Es una persona distinta, pero también la óptica, la historia viva de Marbella es desde una óptica distinta. Esta noche tenemos con nosotros una persona que ha sido solicitado por ustedes, justamente. Es decir, ¿cuántas personas me han dicho, oye, y me siguen diciendo, por qué no traes a fulano, por qué no traes a menganito? Y yo, evidentemente, aquí el equipo estamos para servirle a ustedes. No se olviden que este es su programa, el programa del pueblo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? De que una se pone un poco nerviosa a veces. Yo hoy tengo que decir que, bueno, que siento el peso de algo que yo no conozco muy bien, como es el fútbol, lo tengo que decir, pero sin embargo nuestro invitado, pues es justamente eso, su vida es el fútbol, aparte de que, como él lo define, su familia y el fútbol. Bueno, pues gracias a ustedes habernos recordado la presencia aquí de Moñi. Esta noche con nosotros, Moñi, Salvador Gil Machuca. Pero como todo el mundo lo conoce por Moñi, pues buenas noches, Moñi, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien. ¿Ya estamos dispuestos a contarlo todo? Por supuesto que sí. Bien, tú naces en la calle Vendejas número 10. Número 10, efectivamente. Marbellero. Marbellero de pura cepa. De pura cepa. Y además, naces y te crías en una infancia difícil. Tu infancia fue un poco difícil porque tu madre se quedó viuda muy pronto, muy joven. Una persona que estará evidentemente en las manos de Dios en el cielo, porque creo que fue de una bondad exquisita. ¿No es así? Por supuesto que sí. Mi infancia pues ha sido muy difícil, puesto que, como sabéis todos, pues mi madre se quedó viuda. Yo no llegué a conocer a mi padre, que ha sido lo que realmente me ha dolido más hasta ahora, ¿no? No conocer a mi padre. Pero a base de muchos esfuerzos a través de mi madre, pues nos sacó adelante una familia a cuatro hijos que tuvo, y la verdad que ha sido muy difícil y muy complicado. Tenemos una foto en el monitor que justamente tú eras un bebito, vamos. Si quieres puedes mirar la foto del monitor. Ahí que tendrías unos 6 meses o 7. Yo pienso que sí, porque yo es la única que tengo de pequeña. Uh-huh. Me parece que no sé ni de dónde ha salido esa foto. Porque... Oye, ya venías con la pierna para arriba, ¿eh? Ya venías dispuesto a jugar al fútbol. Ya me veo, estaba jugando allá. Oye, en la infancia difícil que me dices, hay una parte sublime, entrañable, de que es dura, pero también indica fortaleza de espíritu. Un niño que jugaba descalzo con un balón, una pelota de trapo, y ya te tiraba al fútbol. La verdad que desde que tengo uso de razón, prácticamente está jugando siempre por esas calles de Marbella, cuando Marbella era Marbella, que había solamente cuatro barrios, cuatro cositas, y siempre me ha tirado al fútbol y he estado toda mi vida pues luchando y jugando por el fútbol, realmente. Tus sitios, me dijiste en la entrevista previa que siempre hacemos, que tus sitios que más recorría era la Huerta Los Guerras, Leganito, Huerta del Prado, la Balbacana, el Puente Málaga. ¿Cómo recuerdas tú aquellos juegos y aquellos amigos de aquella infancia? Pues claro, evidentemente una infancia dura, pero que como niños también teníais la alegría y la esperanza de un futuro, como así se logró en ti, ¿no? Tú desde muy joven tuviste esa afición al fútbol. Sí, desde pequeño, como te he dicho. Y eso lo recuerdo, pues mira, con mucho cariño, porque era, aunque era difícil, pero era muy bonito, porque Marbella era totalmente diferente. Pero me acuerdo perfectamente de todo, de lo que era la Barbacana, lo que era la Plaza de Santo Cristo, lo que era el barrio, lo que era la Plaza de los Naranjos, el Campo Francisco Norte. Que estaba orientado en otra dirección al principio. Sí, estaba efectivamente como está ahora mismo el instituto, en horizontal. Cuando yo conocí por primera horizontal vez... ¿Horizontal al mar? No, horizontal para allá. Bueno, sí, horizontal para al mar, exactamente. Efectivamente. Sí. Yo conocí Francisco Norte a los 7 años más o menos. Fui con mi hermano y me acuerdo que la primera que vi el fútbol en Marbella, que yo casi no me acuerdo prácticamente, pero recuerdo perfectamente cómo estaba el campo y que fui a ver el partido primero. Y entonces pues me acuerdo de todas esas cosas que realmente eran preciosas. Para poder aportar algo a casa, porque aquí se han pasado historias preciosas de grandes triunfadores que partieron de cero, tan de cero como tú.
tengo que decirlo, y que además creo que lo bueno de este programa es que cuando ha sucedido esos casos se lleva con orgullo, porque justamente el estar hoy aquí quiere decir que habéis logrado metas, ¿eh? Es decir, aquí las personas que vienen es porque realmente forman parte activa de la historia de Marbella, como es tu caso. Y tú cuidabas guarritos. Sí, bueno, guarritos. ¿Y cómo hacías? Aquello tendría que ser dificilísimo para un niño, ¿no? Pues sí, yo cuando tenía 8 o 10 años más o menos, recuerdo que venía de la huerta al plato, que está frente a Don Miguel, ponía 40 o 50 guarros. ¡Qué barbaridad! Cruzaba todo Marbella, el portillo antiguo, que eso era prácticamente un carril, hasta la carretera que cruzaba Marbella, que era una pequeña carretera. Por ahí cruzaba pues, a las 8 o 9 de la mañana, y en Francisco Norte, antiguamente, aparte del campo, existía una planada por lo alto, ¿no?, la parte de arriba, con penca y toda esa serie de cosas, que ahí es donde yo realmente dejaba todos los días los guarros y me dedicaba prácticamente todo el día a jugar. De ahí salía ya, sin comer, sin nada, recuerdo perfectamente, a las 6 o las 10 de la tarde, o las 8 de la tarde cuando oscurecía, pues me iba para la huerta al Prado y prácticamente me tiraba todo el día allí jugando al fútbol. Un niño muy despierto. Es verdad que hay una cosa que coincide en prácticamente, yo diría, todos los invitados, sin prácticamente, porque curiosamente cuando se llega, se alcanza unas metas, es que de niños ha sido muy despierto. Es decir, aquí todas las personas que han pasado, se intuye ya desde pequeño que van a lograr unas metas, porque eran niños muy despiertos, y eso lo dice de ti mismo, porque no era fácil tanto animalito, vamos, yo es que no me veo, yo me veo que cada guarrito se miría por su sitio, si me cogen a mí. Pero yo desde pequeño pues me he criado prácticamente, como te he dicho, la huerta de los Guerras, la huerta del Prado, y he pasado y he sufrido desde pequeño todas esas cosas, ¿no? Entonces he estado dedicado siempre y he trabajado desde pequeñito, he pasado muchísimas necesidades, mi madre se duplicaba para traernos para comer algo a la casa. Que Dios la tenga en gloria. Por supuesto que sí. Ella trabajaba en el albergue, cuando antiguamente venía la Falange, había comida siempre ahí, y entonces ella, pues de noche, que terminaba a las 12, yo creo que esa mujer trabajaría 24 horas, terminaba a las 12 de la noche y traía el chocolate, traía el arroz con leche, recuerdo perfectamente eso, la natilla concretamente, y de ahí prácticamente comíamos los cuatro hermanos. Qué bendición de madre, que de verdad que Dios la tenga en gloria, porque qué vidas más ejemplares. Eso siempre digo yo, que en este programa también sirve para hacerle un homenaje a los padres, porque es cierto, es decir, han forjado grandes hombres y mujeres, como se ven que pasan por aquí. ¿Jugaste en los equipos de los barrios? Cuando empiezas a jugar en los equipos de los barrios. Sí, ¿no? Antiguamente de jugar en Marbella, por ejemplo, la calle Los Atas hacía un equipo, el barrio hacía otro, el Santo Cristo hacía otro, y yo empecé a jugar la calle Los Atas precisamente, y después empecé a jugar el barrio, después jugamos en el Marbellí, un equipo que se formó ya un poquito más, más serio, porque ya era a nivel federativo, que eso lo formó Fernández Bueno, don José Fernández Bueno, en paz descanse, que fue un hombre maravilloso también. Extraordinario. Y extraordinario. Y ahí entonces cuando yo empecé más en serio, ¿no? Pero siempre empecé desde pequeño, jugábamos en la Plaza Santo Cristo, que precisamente estábamos hasta las 10 o las 11 de la noche, hasta que nos salían los vecinos, pues no podían dormir, y jugábamos en el barrio, y en la calle Los Atas, pues también jugábamos mucho, y en fin, todo lo que fuera a jugar, pues estábamos siempre vinculados y jugando al fútbol.